Bienvenido al mundo de los revisadores. Y bueno, sí, pues como ya te habrás dado cuenta, estoy en otra cuenta. Y pues sí, esta persona me dio el trabajo de venderle sus runas. Bueno, muy aparte de otras cosas, pero por ahora vamos a empezar por eso. ¿Qué runas debe vender si es que eres muy novato? Es mucho escándalo que comience la intro. Mira, ¿sabes a qué me refiero con que me pidió más cosas? Puesto que intenté hacer lo que es el jefe de dimensión, pero lastimosamente pues este señor no tiene carajo. ¿Qué miércoles? Allá. No tiene a lo que es Belladion. No, ¿qué estoy haciendo acá? ¡Qué imbécil! No tiene a Belladion y este tipo pues en cierta forma no me cumple, como lo hace ese perrito, porque estos cuatro son la base al menos en mi cuenta, como yo lo pasé. Pero muy aparte de eso, por supuesto, no tiene la torre de daño crítico, así que por ahora, y lastimosamente como este tipo, bueno, no tiene lo que es el básico, idealmente maxeado puesto que no tiene skill ups para stripear. ¿Qué demonios? No tiene skill ups para stripear. Te estaba diciendo que como no tenemos los skill ups para quitarle el condón a los hermanos gelatinosos, bueno, al que está a la derecha, pues lamentablemente intenté unas 5 o 6 veces y no pude. Pero bueno, regresemos al punto. ¿Qué runas debes vender si es que eres novato? Bien, repito, este tipo de cosas pues me hablan por interno. Y por supuesto no es gratis, porque si no, pues cuántos videos de este tipo haría cada día, ¿verdad? Es más, ni siquiera jugaría mi cuenta. Ahora sí, a ver. Él me dijo claramente que le venda las runas, muy aparte de los que ya están siendo ocupados. Así que pues eso, como te das cuenta, lo vamos a descartar. Y repito, pues esta persona es bastante novata. Bueno, no bastante, bastante, porque pues te vas a hacer acá una idea. Vamos a revisar su perfil, tiempo. A pesar de que tiene un montón de tiempo, pues como te das cuenta, sus equipos no son lo mejor de lo mejor, porque asumo que pues habrá dejado la cuenta por un tiempo, qué sé yo, no sé, no nos importa la verdad. Ahora sí, vayamos al tema de runas. Acá pues voy a intentar hacerlo más, digamos, compacto posible, puesto que seguramente me va a tomar un montón y no sé, pues quizás este video dure solamente como unos 10 o 15 minutos, así que empezamos. Pero bueno, ahora sí, volvamos al punto. Vamos a tener que vender las runas que están pues como basura, y ya al final tú mismo te vas a dar cuenta por qué vendo algunas runas y otras no. Mira, yo soy muy pero muy fan de vender runas que son 5 estrellas, a menos que esa runa sea legendaria. Y por supuesto que empiece con el rol máximo, que quizás, si no me equivoco, es 5 o 6, la verdad. No me memorizo lo que es la tabla de 5, puesto que yo solamente uso, en mi caso por supuesto, runas únicamente de tipo 6 estrellas. Cuando eres novato, bueno, pues podría ser que por ahí, mientras tanto, podrías usar una que otra de estas porquerías, pero realmente yo no lo recomiendo. Mira, acá ya venimos todo lo que es slot 1, y como te dije, pues esto de acá no lo voy a tocar puesto que están siendo ocupadas, ¿ves? Ahora, esto de acá, las que son legendarias y son impares, esto por ejemplo, si es que tuviese 5, si es que no me equivoco, máximo, podrías intentar subirlo, pero repito, siempre y cuando suba solamente el speed. Si sube plano, por supuesto, a la basura. Acá no, esto podría ser, repito, lo mismo. Pero pues también debes de aprender lo que es el tema de sinergia. Si no comprendes muy bien lo que es el tema de sinergia, pues créeme que no te va a servir demasiado este video. Esta runa de acá ya subió precisión, así que no. Esto no, porque está más de 12, ni siquiera parece que estuviese potenciado. No metas en chance ni grinds en estas cositas, así que por favor no lo hagas, Las que están al máximo, por supuesto, no te las voy a tocar. Un hipo. A ver, no, basura. Basura, basura. Porque esos grinds y enchants únicamente los debes usar en lo que son runas legendarias. Y por bueno, runas giro y legendarias, pero que tengan buenos subestats. En cuestión a las runas azules, mira, créeme que yo podría decirte, por ejemplo, sube esta cosa a más 18. Bueno, si es que... No, ¿qué estoy hablando? Más 18, no. Que subas a más 6... Puesto que esta cosa podría subir hasta más 18 de speed. O sea, 6, luego más 12 y luego más 18. Pero realmente pues no necesitas de este tipo de runas. Al menos según mi opinión. Puesto que deberías acostumbrarte desde pequeño que pues tengas buenas runas. Al menos para mi gusto, por supuesto. Porque, repito, eso tiene que ver, depende de cada persona. Hay gente que pues aún colecciona
runas azules. Así que, en mi caso, por supuesto, no. Solamente de giro a más. Y repito, otra vez, es mi caso. Pero pues intenta hacer mi método porque, bueno, es depende de ti, por supuesto. Ahora sí, dejamos a lo que son runas giro. Mira, tienes ataque, o sea, ataque, tasa y resistencia. No tienes speed. Pero esto para un nuker cualquiera, depende si sube ataque o solamente tasa, podría servir. Si sube una resistencia, F por ti, así que por si acaso la vamos a dejar. Y bueno, esto sería lo mismo. Acá, no, no me sirve. Esto solamente por el speed, aunque es mínimo. Yo en particular no me lo quedaría, puesto que solamente quiero de 6 a más. O sea, 6 más no, solamente 6 como base para que suba pues máximo hasta 24. Las que son de 4 o 5 no me interesa, la verdad. Estoy siendo muy exigente. Pero pues como esta persona es más novata, obviamente no vamos a hacer lo mismo, porque si no seguramente me va a matar. Mira, acá tienes ataque, precisión y daño crítico. Tienes lastimosamente el speed adentro, pero no tienes tasa, así que para mi gusto no. La tasa es más importante que el ataque y el daño crítico. Acá por ejemplo tienes mucho tasa crítica, así que podría ser. Bien, repito una vez más, en mi caso debes buscar runas que tengan buena tasa crítica. Por supuesto eso depende, ya que algunos monstruos no necesitan tasa. Por ejemplo, pues como lo que es Naomi. Ataque, tasa, HP. Bueno, esto podría ser. Repito, si es que tienes 6, te la quedas. Y rezas que sube, pues, que suba lo que es pura de speed. Ya listo, lo que son legendarios, créeme que no te los voy a tocar, puesto que algunas podrían ser útiles. Por ejemplo, acá solo si sube ataque y daño crítico. Resistencia y plano, por supuesto, eso se va a la basura, pero repito, lo que es legendario no te lo voy a tocar. Y pues depende, como dije, qué tanto me demore, puesto que no quiero hacer este video tan largo. Máximo solamente unos 15 minutos y nada más. Porque siempre hay gente que me pregunta, Federico, ¿por qué vendes tan rápido tus runas? Yo me demoro y pienso, ¿no? Pues repito, es un tema más que nada de experiencia y por supuesto según lo que necesito yo en este momento. Ya que, por ejemplo, yo solamente podría buscar speed y tú quizás pues estás buscando tasa, ataque, no sé, pues depende de cada uno. Tú consigues y buscas y te quedas con las runas siempre y cuando las necesites en ese momento. Así que pues esto no se aplicaría para todas las personas. A ver acá, plano por supuesto te digo que nunca uses. Lo que es slot par, yo no te recomiendo que uses de tipo 5 estrellas. Si es de 1, 3 y 5, sí. Pero si es par, para mi gusto, no, repito. Bueno, no digo nada. Si está demasiada, pues déjala así nada más. Plano no, plano no. Ay, plana como tía. No tiene sinergia y subió horrible, así que no. Subió plano, así que horrible. Mira, repito, mira, esto como ya tiene casi 15 y tiene buena speed y algo de defensa. Bueno, defensa no, perdón, HP. Te lo dejo. Esto de acá no, no, plano jamás. Por favor, te lo pido, jamás uses plano en slot 2. En slot 4 y 6 podría ser, pero hay que esperar todavía. Bien, ya pasamos esas cosas. Ahora vendamos de una vez lo que es runas azules. Ya después te voy a responder por qué en 4 y 6 podrías quedarte con un par de runas planas como tu prima. A ver, ahora vamos otra vez a las giro. A ver, basura, basura. No tiene speed. No, esto podría ser, por supuesto. Ataque con precisión para un bomber. Obviamente no tiene speed, pero bueno, podría ser. Esto de acá, si sube únicamente 3 veces daño crítico, se lo queda. Si no, a la basura. Basura, lo mismo. Que suba pues idealmente 3 veces speed. Acá solamente defensa. O bueno, máximo una resistencia. Acá no. Acá tienes el speed metido arriba. Defensa, resistencia y precisión. Otra vez para un bomber podría ser. Podría. Acá defensa con speed y precisión. Solamente que suba 3 veces speed. Pero no creo que sea así. Lo mismo acá. Ya sea speed o velocidad. Perdón, o daño crítico. Plano por supuesto jamás, ¿ya? Si sube uno solamente plano, lo vendes. Listo, entonces salimos acá. Ok, pasamos al slot 3. A ver, los slot impares, aunque no lo creas, son muy importantes y en cierta forma más simples de vender. Puesto que, repito, al menos es mi consejo, solamente quédate con unas 6 estrellas. Si son giro o legendarias, y si son 5, pues procura
que esa runa legendaria tenga el más alto speed posible, o sea, 5, si no me equivoco. Realmente ni siquiera recuerdo si llegan a 6, pero bueno, como te digo, yo no uso runas de tipo 5 estrellas. Es por eso que en mi mente solo tengo la tabla, en cierta forma, de lo que es las runas de tipo 6 estrellas. Ah, pensé que tenía speed base acá, perdón. Basura, basura. Como te dije, hay que tener un poco de cuidado con estas runas. Puesto que si tienen, por ejemplo, acá, si esto fuese 5, podría ser. Pero como tiene 3, la verdad no. 4 no, se ve muy feíta. Lo mismo, lo mismo. ¿Ya? Entonces, como te digo, es mi criterio. Puesto que esto no puede ser que le sirva necesariamente a todos. Después me van a decir, Federico me enseñó que solamente me quiere con runas speed. Después vas a otro canal y te dice, ¿sabes qué? Mira, junta este tipo de runas azules. Si eres muy novato y pues después me vas a querer matar. Repito, cada uno sube las runas como mejor le parezca. No todo el mundo te va a decir lo mismo, por supuesto, ¿no? Este es un tema muy aparte de opinión. A ver, pero más o menos casi todo el mundo pues sigue un patrón. Casi todo el mundo busca speed. Y por supuesto los mejores rolls y por supuesto base, cómo empiezan, si es mínimo o máximo cada vez que tú lo potencies. Porque aunque no lo creas, a veces una runa legendaria puede convertirse en una runa giro si es que sube mal. Bien, entonces una vez más estas que ya están pues legendarias no las voy a tocar. Así que si tú quisieras que yo haga un video de tipo ¿cómo es posible o cómo una runa legendaria podría bajar de categoría? Pues ya sabes, déjamelo abajo en los comentarios porque sí se puede, aunque usted no lo crea. Ya me parece que con este slot, sí, ahí lo dejamos. Luego, por supuesto, voy a seguir vendiendo fuera de cámaras con el slot 4, ya que hace rato te dije que el slot 4 y 6 podría ser que te quedes con algunas runas, pero es de forma muy excepcional. Porque hay gente que a veces pues veo sus runas planas y son completamente basura. Si son 5, no, jamás. Por favor, solamente quédate de tipo 6. Porque no tiene pues ningún tipo de sentido. A ver, acá vamos con las legendarias. Como te digo, si son 5 estrellas, no nos interesa. Así que hay que ser acá bien, pero bien sádicos. Me duele, me quema. Muy, pero muy sádicos, ¿ok? Solamente conserva si es que son runas de tipo 5 estrellas, si es que son slot pares. Mira, esta que ya está potenciada no te la voy a vender, ¿ok? Porque si no, seguramente después me vas a querer matar. A ver, ahora sí. Dejamos eso y por supuesto nos quedan las giro. A ver. Justamente creo que esto es uno de los casos en los cuales te digo que podrías quedarte con esa runa plana, pero eso después. Al final te lo voy a explicar. A ver acá, basura. Esto de acá únicamente si sube 3 veces defensa, o por último 2 defensa o 1 HP para un bruiser, puesto que es de tipo daño crítico. Y ese tipo de runas es muy escaso, ¿no? A ver acá. No, si tuviese speed para una Seara podría ser, pero siempre y cuando evite lo que es lo plano. Acá, basura, 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 ya HP en slot 4. Actualmente para los Onimusha, siempre y cuando suba solo speed, porque daño crítico pues no nos importa, pero bueno. Acá, ya sabes, únicamente speed o por último HP. 2 de speed y 1 de HP sería lo mejor. Acá, únicamente si sube speed. Basura. Ah, ya, es cierto. Ya mejor, ¿sabes qué? Voy a ver si tienes alguna runa plana de tipo legendaria, porque si no, no voy a poder hacerla. No, mejor no. Iba a decir que iba a ser el ejemplo con las legendarias, pero veo que no tienes ninguno de esos casos. Ya mira, por ejemplo, esta de acá, ¿cuál sería el caso que solamente podrías quedártela? Obviamente, y esto solo es mi opinión, si es que sube 3 veces el speed, porque pues ten en cuenta que en el mejor de los casos, 4, eso se conoce como un roll mínimo, puesto que ten en cuenta que el speed de basura. El speed solamente puede ir de 4 a 6. Entonces acá pues lastimosamente fue el mínimo. Repito, solamente te quedarías esta runa si es que empieza con 6 y va 6, 12, 18 y por supuesto 24. Que no está mal para ser una runa legendaria, puesto que es el máximo que podrías obtener.
Y por supuesto, pues si le metieras un grind hasta legendario, llegaría hasta 29 de speed, cosa que pues es muy, pero muy bueno. Mira, casi empieza con 4. Yo no lo hago, por supuesto, pero podrías intentarlo. De 4, ya sabes, los máximos son 6, 6, 6. 6 por 3, 18. Más 4, 22. Slot 4 con speed 22. No está mal, pero repito, eso es algo que yo no haría, solamente si es que llega hasta 24. Y por supuesto, pues de eso se trata este tema de las runas planas. Solamente conserva runas planas si es que sube 3 veces el speed. Y por supuesto, si es que tiene los rolls máximos, puesto que depende cómo suba, puede ser que se convierta de una runa giro o si no, de una giro a una rare. Porque pues sí, puede ser que baje de categoría. Y es así como el Federico vende runas. Y bueno, pues amigo, eso sería todo. Yo tengo unas cosas más que hacer en esta cuenta, así que ya sabes, si es que quieres alguna especie de ayuda, modificación, mejora en lo posible, por supuesto, en tu cuenta, voy a dejar abajo los datos para que me puedas contactar. Y por supuesto, no es gratis. ¡Hijos de putitas! Eso sería todo. Suscríbete, coméntame, dame like nada más. Y por supuesto, salúdame a tus runas que se fueron al diablo. ¿Y si no? Pues váyanse al carajo, yo me voy.